encontramos en el Jardín Botánico de Mérida con el objetivo de liberar unas ranas que fueron criadas en cautiverio. Una especie en peligro de extinción que vive en la terraza de Mérida. Esta especie es la ranita con collar de la ciudad de Mérida, que lleva por nombre científico Magnophrine collaris. Los anfibios representan un componente muy importante dentro del ecosistema y tienen diversas funciones. Entre ellas son depredadores de muchos invertebrados y por otra parte son presas de muchos otros vertebrados, vertebrados pequeños. Aparte de esto, por ser animales muy susceptibles o muy sensibles, cambios en su hábitat, ya sea fragmentación, destrucción en su hábitat, contaminación, introducción de especies exóticas, estos animales son considerados indicadores de calidad ambiental. Del programa de conservación ex situ de la especie Magnophrine collaris, que es la ranita con collar de la ciudad de Mérida, nos encontramos en el Jardín Botánico de Mérida para proceder a la liberación de algunos ejemplares que han sido criados en cautividad. Esta estrategia, la cría ex situ, tiene como objetivo elevar la densidad poblacional de estas especies que se encuentran amenazadas a través de la reintroducción de ejemplares que han sido criados en cautiverio, con la finalidad pues de elevar sus poblaciones en lugares naturales donde antes se encontraban. Se están liberando 61 ejemplares, 38 hembras, 12 machos y 11 juveniles, con una proporción de 3 a 1, hembras y machos. El género Magnophrine es un género endémico para Venezuela. Y al igual que otros anfibios a nivel global, están sufriendo un declive de su población. Evidentemente, a lo largo de los años ocurren cambios naturales. Hay especies que se extinguen y otras que aparecen. Sin embargo, en el caso de Magnophrine collaris, el declive de su población ha sido consecuencia del impacto humano. Es por ello que nosotros colectamos este esfuerzo para intentar conservar esta especie y volver a aumentar sus niveles poblacionales. Sus niveles poblacionales han declinado. Dentro de la población que ya teníamos en el centro de cría, seleccionamos algunos individuos para dejarlos como reproductores para siguientes liberaciones. Todos los demás los trajimos el día de hoy para ser liberados y luego serán monitoreados para determinar el éxito del proyecto. La liberación de estas ranas forma parte de un proyecto más ambicioso que abarca diferentes especies en peligro de extinción en los Andes de Venezuela.
Estos son anfibios y reptiles que están bajo diferentes categorías de amenaza, o sea, en peligro de extinción, entre las cuales tenemos la ranita con collar de Mérida, que es la que estamos precisamente liberando el día de hoy. Tenemos también el sapito silbador de Mérida, una especie que comparte la terraza de Mérida con la ranita o sapito acollarado de Mérida. Y también hay otras especies de anfibios de bosques nublados, así como lagartijas y serpientes que están amenazadas. Todo este proyecto está siendo financiado en la actualidad por la organización conservacionista Amphibian Arc.